Hola arañitas, hoy vamos a tejer a Emilio. Vamos a empezar con él porque es el personaje más sencillo de tejer de la colección que hemos hecho de 5 personajes de Charlie Brown. Tenemos a Emilio, tenemos a Snoopy, tenemos a Charlie Brown, a Sally Brown y a Linus. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hoy haciendo este personaje súper chiquitito. El Emilio mide 5 centímetros y lo he tejido con un gancho de 1.75. ¿Ok? O sea, el tamaño de este pequeñín tejido con hilo y con un gancho de 1.75 es ese, de 5 centímetros. De pasadita y bien rapidito les voy a mostrar los otros personajes. Tenemos a Charlie, tenemos a Snoopy. Ok, entonces los tamaños serían de 5 centímetros, 10 centímetros. Charlie, Sally y Linus miden 17 centímetros. Ahora, como sé que por el momento en el que estamos atravesando a nivel mundial y aquí en México es muy difícil encontrar material, sobre todo este hilo que es un hilo color carne, sí, en la marca que lo compro se llama así. Pero sí, voy a trabajar este mismo patrón que hice para Emilio, pero no lo voy a trabajar con este hilo. Lo voy a trabajar con un hilo más delgadito. El patrón es el mismo, ¿eh? Así es que no cambia para nada. Nada más va a cambiar el tamaño de los personajes, ¿ok? Si los tejen entonces toda la colección Emilio, si lo tejen Emilio en este caso, ¿verdad? En este primer video, si lo tejen con un gancho de 1.75 a 2, más o menos ese va a ser su tamaño final, 5 centímetros. Bien, y los otros personajes, pues ya vamos a ir viendo en el desarrollo de cada tutorial. Pero les va a quedar entre 10 y 17 centímetros, 18 centímetros, si es que tejen con uno más grueso. Okay, ahora, como por este problemita tenemos de la contingencia, no es tan fácil encontrar este mismo grosor de hilo, y yo ya utilicé mucho de este hilo, voy a trabajar en un hilo más delgado. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema, el patrón es igual, se teje igual, lo que sí va a cambiar es el tamaño final del personaje y también la cantidad de hilo que vamos a usar. Si yo empleo un hilo más delgadito, obviamente me va a quedar voy a utilizar menos material, ¿ok? Entonces, dependiendo si van a hacer toda la colección o algunos personajes, ustedes eligen para que salgan pues proporcionales todos. Porque acá yo traté de tejerlos con proporción entre los personajes. Emilio más chiquito, Snoopy más grande, Charlie un poquito más grande. Entonces traten de ver la cantidad de material que tienen y el grosor de hilo que tienen. Si tienen más hilo grueso, tejenlo con un hilo más grueso. Y si tienen más hilo delgadito, pues hay que tejer con ese hilo tratando de aprovechar lo que tenemos a la mano. Ahora, cantidades. ¿Ven? Es una miniatura este Emilio. Voy a utilizar aquí una cantidad bien, bien pequeñita. Tanto así que no se puede pesar. Es una muy pequeña cantidad. Y esos serían los materiales. El hilo amarillo. Hay diferentes tonos de amarillo. Así como el personaje se dibuja o lo encontramos en diferentes tonos de amarillo. Pueden utilizar el que deseen. Este es un amarillo, aunque no se ve bien en la cámara, es un amarillo mango. Yo voy a utilizar un amarillo un poco más claro, ¿ok? ¿Qué más necesitamos? Aparte del hilo y del gancho que sea adecuado para tejerlo. Este lo tejí con un gancho de 1.75 y este hilo que es más delgado, ¿ven? Lo voy a utilizar un gancho de 1.25. Bien, no hay ningún problema con eso. Necesitamos una pequeñísima cantidad de vellón siliconado, relleno, nueva esfera, lo que tengan a la mano. Necesitamos hilo de bordar negro y blanco, que es para básicamente para los ojitos y la sonrisa. Y necesitamos alfileres y aguja para bordar y para coser las piezas. Bien, estos serían todos los materiales. Entonces vamos a empezar a desarrollar el patrón.
Vamos a empezar tejiendo la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Me voy a ir saltando algunas partes para no hacer este video muy largo. Ok, y voy a tratar de hacerlo corto y bien explicado. Ok, entonces empezamos con un anillo mágico de 6 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto para que me queden 12 en esa ronda. Listo, ya tejí los 6 aumentos y voy a hacer 3 rondas de 12 puntos bajos. O sea, vamos a repetir 12 puntos bajos por 3 rondas. Voy a marcar aquí. Recuerden que se teje en espiral. Vamos a marcar el inicio de cada vuelta. Y a continuación vamos a hacer 3 vueltas repitiendo los 12 puntos. Ok, ya hice las 3 vueltas de 12 puntos. Y en la que sigue, sería la vuelta 6, vamos a hacer 2 puntos bajos. 2 aumentos. Un aumento y en el siguiente otro, 2 aumentos y 8 puntos bajos. Bien, terminé esa vuelta y en la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 sería este, 2 aumentos. Uno, siguiente aumento y completamos la vuelta con 9 puntos bajos. Bien, ya va tomando forma así. Vamos a hacer a continuación 2 vueltas de 16 puntos. La 8 y la 9 se repiten 16 puntos bajos. Ok, ya están las 2 vueltas y ahora vamos a disminuir. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Hay que hacerlas invisibles, es decir, vamos a tomar solamente las hebras delanteras. Ok, 2 puntos bajos y una disminución. Y eso se repite 4 veces en esta ronda. Y antes de terminar de cerrar, vamos a rellenar una pizca de relleno. Que no se deforme mucho, ¿ok? O sea, la que tiene la cabeza plana, no la tiene redonda, entonces no hay que ponerle mucho. Va, un poquito más. Ok, y vamos a cerrar. En la última vuelta me quedaron 12 puntos. Vamos a cerrar aquí disminuyendo. Todas disminuciones invisibles. Nos va a quedar bien pequeñito. 2. Es 4, 5 y 6 disminuciones. Okay, ahí jalo. Voy a cortar y vamos a terminar de cerrar bien aquí con aguja.
Ok, tengo aquí la aguja y vamos a cerrar completamente una hebra así, otra hebra no, y termino de cerrar y luego vamos a perder este hilo por aquí. Está súper súper pequeño. Ok, y ya corté ahí. Ahora hay que tener en cuenta algo. En la vuelta 6 y la 7 hicimos aumentos que son seguidos. Entonces esos aumentos los voy a buscar. Están aquí. Aumento y aumento. Entonces allí donde la división de los aumentos, aquí es el eje del de la carita. O sea, se dobla por ahí para que me quede esta forma. ¿Ok? No doblarlo por acá porque no se va a formar esta especie de frente, algo así. Entonces allí, en donde están los dos aumentos seguidos, un aumento, otro aumento, aquí esta es la línea por la cual tenemos que doblar, por decirlo así, y eso va a formar el perfil, ¿ok? Es este, miren. Tenemos ahí. Es un poquito más pequeña. Bueno, vamos a continuar con el cabellito. Ahora, vamos a tejer el cabello levantando puntos de aquí de la vuelta. Lo voy a acercar más. Bien. Vamos a tejer las plumitas, que serían estas, la del cabello, que no es cabello, pero son plumitas. Y vamos a separar, vamos a levantar puntos, ¿ok? Vamos a levantar puntos desde aquí, sería la parte de atrás, ven aquí, está alineado. Aquí, entonces así. Y aquí vamos a levantar 1, 2, 3 puntos para los pelitos de enfrente. Y de aquí 1, 2, 3 puntos para los las plumitas de atrás. Vamos a empezar desde aquí adelante. ¿Okay? Lo voy a girar y voy a levantar 3. Vamos a empezar desde aquí. ¿Okay? La primera pluma. Voy a levantar de aquí la primera plumita y voy a tejer 5 cadenetas. Bueno, ajusto ahí con un punto enano, ya levanté el punto y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas. ¿Ok? Se me pierde porque está bien pequeño. 6 cadenetas. Y sobre estas 6 cadenetas, ignorando la del gancho, voy a hacer 5 puntos rasos o enanos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, y ahí está el primer pelito. Levanto otro punto, no el mismo, el que sigue. Voy a levantar otro punto y aquí hago un punto enano. ¿Ok? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Y sobre estas 5 cadenetas, ignorando la del gancho, vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3. Y 4, ok. Levanto el siguiente punto y lo aseguro con un punto enano. Ahí está. Y el siguiente va a ser igual: 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y 4 puntos enanos. Aquí, 1, 2, 3. Y 4, ok. Y corto el hilo, que luego vamos a perder esos hilos y hacer un nudito, ok. Pero por mientras, ahí están los pelitos de adelante. Ahora vamos a hacer los pelitos de atrás de la cabeza y vamos a empezar
Y aquí, a ver. Aquí voy a levantar. 1, 2, 3. Voy a empezar desde aquí atrás. Desde abajo. Y vamos a repetir el procedimiento, nada más que las plumitas son más pequeñas. Entonces ahí, ok, aseguro con un punto enano. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, y sobre esas 4 cadenas voy a hacer 3 puntos enanos. 1, 2 y 3. Levanto el siguiente punto, segundo punto. Levanté ahí el segundo punto y voy a repetir 4 cadenetas. Y sobre estas 3 puntos enanos. 1, 2 y 3. Y vuelvo a levantar. Aquí otro punto. Ok, y aquí la última plumita la vamos a hacer de 6 cadenetas, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre esta hacemos 4. Ok, entonces hacen igual. Lo único que cambia pues es el tamaño de cada pelito plumita. Ya está. Vamos a cortar. Y luego con una aguja vamos a perder estos hilos. Bien, ok, ya puse ahí la aguja. Vamos a perder por aquí en la parte de abajo. Estoy haciendo que todos estos restos de hilo vayan al mismo punto y luego les voy a hacer un nudito. Voy a hacer aquí el nudito, lo cortamos y ya perdemos los hilos. Como está tan pequeño, pues sí, está difícil estos hilos que nos sobran aquí. Ok. Vamos a perder ahí el nudo. Y ya está. Bueno, ya tenemos ahí la cabeza. Ahorita que terminemos de tejer todo lo demás, ya le bordamos el ojito y la sonrisa. Bien, entonces ya está la cabeza. Vamos a continuar con el cuerpo y lo demás. Vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a empezar también en un anillo mágico de 6. Entonces, 6 puntos dentro del anillo mágico. Siguiente ronda, un punto bajo y un aumento para tener 9 en esa segunda ronda. Un punto y un aumento. Y repito esto 3 veces. Bien, siguiente vuelta. La vuelta 3, 9 puntos, 9 puntos bajos, un punto cada sobre cada uno. Marco ahí y 9. Siguiente vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. Una disminución. Y la otra, 2 disminuciones y completamos con puntos bajos, 5. 2 disminuciones y aquí 5 puntos bajos. Y en la siguiente, una disminución.
y 5 puntos bajos. Ok, como esta pieza está súper pequeñita, ya no rellené, pero si ustedes están tejiendo con un hilo más grueso, con un gancho más grueso, sí hay que rellenar ligeramente, ¿ok? Del lado donde están las disminuciones es la parte de atrás, ¿ok? Es como que forma ahí la colita. Entonces va así. Vamos a continuar. Con las alas vamos a tejer 5 cadenetas. Ahí está el nudo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos a empezar, vamos a saltarnos 2, la del gancho y la que sigue. Y vamos a hacer aquí en la tercera cadeneta desde el gancho, vamos a hacer una media vareta. Un punto bajo en la siguiente y en el último, en la cadeneta que nos queda, vamos a hacer un punto enano, ok, y me quedó aquí esta forma. Esta va a ser el alita, corto dejando un tramito y voy a hacer 2 de estas. Seguimos con la colita. En la colita vamos a tejer 7 cadenetas. Entonces son 7 cadenetas para la colita. Uy, no quiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empezamos en la tercera. Dejamos 2 y aquí en la tercera hacemos una media vareta. Un punto bajo. Y 2 puntos bajos. Tres puntos enanos. Ok, y aquí sí queda la colita. Dejamos tramo para coser. Y ya casi. Vamos a hacer las patitas y luego armamos. Bien, vamos a hacer las patas. 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ok. Vamos a saltarnos la primera. Vamos a empezar aquí en la segunda y vamos a tejer puntos enanos. 3 puntos enanos: 1, 2, 3. Ok, aquí volvemos a levantar 4 cadenetas: 1, 2, 3. 4 y sobre estas 4 empezamos aquí en la segunda y hacemos 3 puntos enanos más: 1, 2, 3. Ok, ya que tenemos ahí las dos como bifurcaciones que tienen las patitas, vamos a regresar a la primera cadeneta que hicimos, a la cadeneta principal, y vamos a completar con puntos bajos. Ok, me quedan aquí 3 cadenetas que no había tejido inicialmente y vamos a hacer ahí puntos bajos. 1, 2 y 3. Ok, y me va a quedar una, como una, vamos a cortar. Me va a quedar una Y, como una Y. Ok, esta sería una patita. Voy a hacer 2 de estas. Ya tengo todas mis piezas tejidas, mis mini piezas. Aquí están las disminuciones. Entonces, esa parte es la parte de atrás, de la colita. Vamos a empezar cosiendo las alitas a los lados, no hasta arriba. Ven aquí, no hasta aquí arriba. Vamos a tejer, vamos a coser aquí. Ok, a esa altura. A ver, déjenme. Como esto está súper pequeño, está difícil que lo vean. A ver si lo acerco más. Entonces, las alitas a ambos lados del cuerpo y las vamos a coser no hasta arriba, hasta el cuello, sino a medio camino, a la mitad. Entonces, ahorita le voy a dar una puntada a esta alita de un lado y a la otra del otro lado.
Vean esta miniatura. Se me pasó la mano con el tamaño. Bueno, pero está pequeñito y está proporcional a los otros personajes que vamos a hacer. Entonces, a ver, ahí. Ok, ahí están las alitas ya cosidas a los lados. Aquí se los pongo para que lo vean más grande. Están las alitas cosidas a los lados. Ok, vamos a seguir. Esta es la colita. Vamos a coser con una puntada o dos. Aquí, esta es la colita, la parte que está más levantada. Vamos a coser ahí. Y las patitas, aquí se los muestro. Y las patitas las vamos a coser a la base del cuerpito. Aquí, en la parte de abajo, una al lado de la otra. Así. Ok, entonces vamos a coser la colita y las patitas ahí a la base del cuerpo. Bien, aquí ya tenemos cosido. Ok, ya están las patitas, el cuerpo, las alitas y la colita. Ok, bien, ahí vamos a dejarlo ahí un ratito y mientras tanto vamos a terminar con la carita. Ya tengo aquí hilo negro de bordar. Vamos a bordar el ojito. Vuelta 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6. Ok, por aquí. Aquí. Vamos a darle una puntada de este lado. Hasta el otro lado para que quede medio plana la cabeza. Entonces entre las rondas 5 y 6. Una puntada que no sea muy larga. De un lado al otro. Hasta que se haga un poquito más gordita, que no quede como una línea, sino que se vea más gordita, con varias pasadas. Ahora vamos a hacer, ven, ahí ya quedó, vamos a hacer la sonrisa, dos vueltas por detrás del ojo, allí, ven, dos rondas por detrás y hasta en la altura donde está el ojo. Ahora lo voy a hacer hasta aquí, hasta el otro lado. Ahí. Y este mismo hilo. Okay, entonces miren, desde aquí se ve así, diagonal, línea, diagonal. Así. Y aquí le vamos a bordar un puntito. Aquí donde empieza la sonrisa. Igual al otro lado. Bien, para terminar, miren, ya quedó ahí.
Para terminar en blanco, le vamos a hacer un puntito aquí en medio del ojo. Ahí vamos a hacerle un puntito en blanco en los dos lados. Bien, así. Y de aquí me paso al otro lado. Y hago lo mismo. Ok, entonces ya tenemos nuestra cara bordada. Vamos a terminar nuestro muñequito cosiendo el cuerpo de la cabeza. Nada más hay que tener cuidado de que lo vamos a coser, pero no lo vamos a coser aquí ni tampoco aquí. Lo vamos a coser justo ahí debajo de la sonrisa. Debajo de donde está la sonrisa, ahí. Entonces cosemos ahí alrededor y ya estaría terminado. Le puse un alfiler y vamos a coser alrededor. Vamos a coser uniendo alrededor del cuello. Bien, y ya tenemos a nuestro Emilio. Quedó mucho más pequeño. Vamos a ver cuánto mide. Mide 3 centímetros y un poquito más. Y este, entonces este lo tejimos con un gancho de 1.25 y este de 5 centímetros con un gancho de 1.75. Es el mismo patrón, los mismos pasos, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces pueden utilizar el hilo que deseen, teniendo en cuenta nada más que la colección que vamos a hacer están todos proporcionados. Quiere decir que si hacen un personaje con un gancho de 1.25, todos los personajes van a tener que ser tejidos con ese mismo gancho. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya terminamos nuestro primer personaje. Y no olviden darle me gusta. No olviden compartir. Y los espero en nuestro siguiente video tutorial en el que vamos a hacer a Snoopy. ¿Ok? Nos vemos.